Hola, hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por seguir en esta segunda sesión de la tarde con nosotros. Gracias, Fernando, por tu organización magnífica de estas jornadas. No podían tener un mejor coordinador. Y gracias, María José Gálvez, también como representante del Ministerio, por esta oportunidad que nos brindas de charlar. De charlar en torno a un tema que es el título de esta mesa: libertad, accesibilidad y disponibilidad de la lectura, bibliotecas, cancelaciones y mucho más. Así se titula la mesa que Fernando nos ha propuesto. Y bueno, me vais a permitir que me centre en la última parte del título, en ese y mucho más, dado que tenemos una bibliotecaria, tenemos un experto en cancelaciones aquí. Antes de darles paso a ellas y a él, me gustaría lanzar una reflexión desde mi ámbito de trabajo, mi ámbito de estudio, son los estudios culturales y la teoría feminista. Y bueno, de alguna manera creo que enlazo bien también con lo que luego las compañeras van a ir planteando. Y bueno, espero que de alguna forma también os invite a debatir y a charlar después, cuando os demos la palabra. Bueno, todos estamos de acuerdo que leer es un acto de libertad. Y estamos de acuerdo también en que cualquier condicionamiento que lo impida, que impida la lectura, que la dificulte, es un acto de represión condenable y antihumanístico. La teoría marxista nos enseñó que todos los fenómenos sociales se explican por sus condiciones de existencia reales y empíricas. Y también nos dijo: no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que su ser social determina su conciencia. Bien, teniendo en cuenta estas dos ideas, podríamos preguntarnos qué condiciones reales, empíricas, hay de acceso a la lectura, tienen o han tenido, las figuras sociales de exclusión. Pienso en las personas o los grupos que están o han estado en los márgenes de la cultura oficial y cómo esta posición ha condicionado, ha determinado su identidad. Pienso en las vidas de los otros, de esas figuras de alteridad, ocultadas, borradas por las categorías hegemónicas, y pienso en las dificultades que han tenido a lo largo de la historia para acceder a la lectura, a los libros. Refugiados, exiliados, migrantes, esclavos, negros, mestizos, indígenas, marginados, disidentes políticos, trabajadores precarios, presos, sin techo, enfermos, todas aquellas personas con un género sexualidad no normativa. ¿Cuáles han sido sus dificultades materiales para acceder a los libros y a la lectura? Es decir, ¿cuáles han sido los impedimentos económicos, lingüísticos, raciales para acceder a la libertad de pensamiento, a la cultura, al conocimiento, a la crítica, al poder? En definitiva, al poder, ¿no? Porque quien tiene acceso al saber, ya nos lo dijo Foucault, tiene acceso al poder. Y pienso, cómo no, en las mujeres. Pienso en el acceso femenino a la lectura como el indicador oculto y quizá el indicador más certero de todos de la libertad de una sociedad. Empiezo con un paralelismo entre dos actos emancipadores: el acto de leer y el acto de caminar. No sé si conocéis a una periodista escritora norteamericana que se llama Rebecca Solnit. Tiene un libro excelente en Capitán Swing, publicado en Capitán Swing, que se titula Caminar, y es una historia del caminar, un repaso por la historia del caminar. Y allí Rebecca Solnit dice: si caminar es un acto cultural primario y un modo crucial de ser en el mundo, a quienes les han impedido caminar tan lejos como sus pies las llevaran, las mujeres, les han negado no solo un ejercicio o un modo de esparcimiento, un ocio, sino una importante parte de su humanidad. Es decir, a las mujeres nos han deshumanizado al impedirnos caminar más allá de los límites trazados por los hombres. Esta ha sido la forma más efectiva de paralizarnos y de mantenernos cautivas dentro de las estructuras patriarcales. Y ahora quiero hacer un paralelismo utilizando la misma frase de Rebecca Solnit, pero con el acto de leer. Y mirad cómo queda. Si leer es un acto cultural primario y un modo crucial de ser en el mundo, a quienes les han impedido leer tan lejos como su mente las llevara, les han negado no solo un ejercicio o un modo de esparcimiento, sino también una importante parte de su humanidad. Quitarle la posibilidad a las mujeres de acceder a la lectura de forma libre ha sido robarles humanidad. Y para continuar, un refrán en valenciano: dono que sap llatí no la vull per a mí. Mujer que sepa latín no la quiero para mí, ¿no?
las mujeres que leen siempre han resultado peligrosas. El peligro, ¿no?, de una mujer sabia. En el siglo de oro, yo hice mi tesis doctoral sobre teatro del siglo de oro, y allí las mujeres que aparecían, que tenían cultura, que leían, que tenían cierto acceso a los libros porque eran de casas a lo mejor privilegiadas, recibían siempre insultos como marisabiondas, marisabidillas, incluso a veces marimachos, bachilleras también era una forma de denigrarlas, ¿no?, de despreciarlas. Y cómo no pensar ahora mismo en esas niñas afganas que quieren estudiar, que van al colegio y que se encuentran con situaciones que ponen en peligro su propia vida, ¿no? Que de repente van al colegio y son envenenadas, como estamos viendo en muchas noticias. Es decir, cómo el acceso a la cultura, al saber, a las letras, puede ser un riesgo de muerte en algunos lugares del mundo para las mujeres. El patriarcado, el de antes y el de ahora, siempre ha tenido miedo a que las mujeres se formaran, leyeran, se cultivaran, pensaran por sí mismas. Quizá porque leer es un acto de rebeldía, es un acto de insumisión, danger, danger, peligro, ¿no? Hay que controlar este acto. Aquí en nuestra tierra, en Valenciano, el humanista Lluís Vives defendió la necesidad de que padres y maridos controlaran la lectura de las hijas y las esposas. Jaume Roig, con su obra Espill o Llibre de les dones, señaló los peligros de las mujeres que saben demasiado, que se salen de las enseñanzas religiosas permitidas para las mujeres, las únicas aptas para ellas. Solo Ausias Marc, nuestro poeta más moderno antes de la modernidad, alabó la belleza de la mujer leída e inteligente, llamándola plena de seña, llena de sabiduría. Durante la época de la Ilustración, Olympe de Gouges se percató de que el ideal ilustrado de acceso a la educación y a la cultura solo incumbía a los hombres, y por eso redactó su célebre Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pensando en ese 50% de la población que quedaba fuera del precioso lema libertad, igualdad y fraternidad. En el romanticismo, mujeres como Mary Wollstonecraft y su hija Mary Shelley evidenciaron que si a una mujer se le da acceso a los libros, es capaz de crear otros que transformen la historia del pensamiento y de la literatura mundial. A finales del XIX, con la aparición y el despliegue cultural de la New Woman, la nueva mujer, esa mujer emancipada que lee, trabaja, exige sus derechos, el patriarcado se asusta hasta el punto de necesitar ridiculizarla. Acabo de dirigir un TFG en la Universidad de Valencia, de una alumna que ha estado trabajando la parodia que se hacía de la New Woman en revistas satíricas inglesas, la revista Punch, y encontró, me pareció alucinante, una caricatura de una de las autoras que ella trabajaba, George Egerton, que es un seudónimo para un nombre femenino, María Chabelita Doom Bright, realmente. Era una caricatura que mostraba a esta escritora como si fuera el Quijote. Se titulaba Doña Quijote. Entonces la idea era, las mujeres que leen mucho se vuelven locas, como Alonso Quijano. Por lo tanto, es peligroso que lean tanto, mejor que no. Cuando llegamos al siglo XX, quizá para compensar tanta opresión y tanto control en las épocas anteriores, resulta fascinante observar cómo el oficio de maestra lo han desempeñado mayoritariamente las mujeres. Ellas son las que han enseñado a leer a niños y niñas de tantísimas generaciones. Si hay un salto fundamental en la formación intelectual de las mujeres, en su acceso a la cultura libresca, este lo representa la Segunda República Española. Y ahí está, ¿verdad?, esa maravillosa novela que siempre aconsejo a mis alumnos que lean, de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra. Cuenta precisamente esto. Con la dictadura llegó la grisura de la domesticidad y la sumisión para las mujeres en España. Y aún así, había chicas raras, como las denominó Carmen Martín Gaite, chicas introvertidas, muy lectoras, que en vez de irse de fiesta de guateque para conocer a chicos, se quedaban en casa leyendo, iban a la biblioteca a sacar libros y eran siempre mal vistas. Son chicas cultas que pueblan los libros de autoras como Carmen Laforet, Elena Fortún, la propia Martín Gaite o Ana María Moix. Y con los años de la democracia se constata que esas chicas raras, poco a poco, tienen cada vez más presencia. Y fijaos, ¿no?, las carreras de letras, que son las carreras donde más se lee, el número de alumnado, el número de alumnas que las cursan es muy, muy, muy superior respecto al de chicos. Todas las mujeres libres y revolucionarias de la historia han tenido acceso a los libros y los han devorado desde que eran pequeñas, desde niñas. Voy a citar unas cuantas. Las hermanas Bronte, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Emma Goldman, Colette, Irene Nemirovsky, Simone de Beauvoir, Angela Davis,
Cito estas porque para mí son mujeres inspiradoras y un modelo y un referente desde siempre, y justo tienen en común esto, ¿no? Un acceso muy temprano a la literatura, a los libros, a la cultura libresca. Para terminar, una cita de la escritora francesa Laura Adler. Las traigo del libro titulado Las mujeres que leen son peligrosas, que tiene una introducción preciosa firmada por Esther Tusquets, otra chica rara también, otra chica lectora del mundo de los libros, y la frase dice esto: los libros no son para las mujeres un objeto como otro cualquiera. Desde los albores del cristianismo hasta hoy, circula entre los libros y nosotras una corriente cálida, una afinidad secreta, una relación extraña y singular entretejida de prohibiciones, de aprobaciones, de reincorporaciones. Hoy, las mujeres representamos casi el 70% de las personas que leen y compran libros en España. Y estadísticamente cada vez se nos publica más lo que escribimos. En el último lustro, sobre todo, se ha comenzado a valorar y a premiar la escritura femenina como nunca antes en la historia. Hay un reportaje con números, con estadísticas sobre esto, muy interesante, de Winston Manrique, en W Magazine, por si os interesa ver estos datos. Alguien puede decir que es porque esto le interesa al mercado, pero entonces habría que preguntarse por qué el mercado literario depende, en la mayor parte, de lectoras mujeres que exigen verse reflejadas y leerse a sí mismas en las páginas que siempre habían escrito y habían sido propiedad de los hombres. Bueno, en esta mesa, sin contarme a mí, hay dos mujeres interesadas en la accesibilidad de la lectura y creo que va a ser interesantísimo escucharlas. Os voy a presentar a la primera de ellas y le daré la palabra enseguida. La primera es Asunción Maestro, ella es licenciada en Geografía e Historia, también en Documentación, ha trabajado en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra desde el 1984, primero en la Biblioteca Pública de Falces y más tarde organizando la puesta en marcha de un bibliobús, ¿no?, que recuerda incluso un poco a este aroma Segunda República de la Barraca, ¿no?, y realizando tareas de promoción de la lectura, gestión bibliotecaria, servicios informáticos. Desde el año 2015 ella es directora del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra y tiene ya la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes, tengo la palabra y seguro que habéis calculado los años, al menos de trabajo. Son unos cuantos, ¿no?, como podéis ver. Bueno, voy a empezar, como es obligado, por los agradecimientos, tanto a los organizadores como a los anfitriones, y no solo al alcalde, sino a la concejala, que nos está cuidando. La literatura ya la ponemos aquí, pero la otra literatura, los sabores, los pone ella, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, y la verdad que también, sobre todo, os agradezco a todas las personas asistentes y las que han estado aquí, porque yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo todo esto que ha dicho nuestra compañera, yo solo soy bibliotecaria. No tengo mayor bagaje, eso sí, muchos años, pero no tengo mayor bagaje. Y me gusta compartir la mesa con una persona que forma parte de una asociación de mujeres rurales. Esto ya te he dado, pero te he hecho un spoiler aquí. Porque lo he contado en privado, pero de las cosas más emocionantes que nos ha pasado a las bibliotecas públicas de Navarra es que la Asociación de Mujeres Rurales de Navarra, que es otra organización de la tuya, da igual, nos dio un premio. Y hablo de valor en las bibliotecas. Nos dio un premio a la mujer rural. Bueno, la pena es que no pude recogerlo yo, que estaba en otra sala, pero fue maravilloso. Y compartir también con una persona, un jurista, que también estáis como los bibliotecarios y los literatos, estáis a la misma altura que nosotros ahora, que creo que vas a tocar un tema que a mí me interesa mucho porque lo vivimos en primera persona y a mí ya me está pesando que no salga ya y que le llamemos cancelaciones, se llama censura, se llama injerencia, se llama atropello, se llama así. En Navarra tuvimos un episodio muy serio hace unos años y bueno, no os lo contaré, pero sí lo citaré, y creo que esta comunidad y este país y otros estamos en un momento muy, muy peligroso. Sí. Y creo que hace falta, yo aquí se voy a poner el miti, el activismo, no, ya córtame aquí. Bueno, nos había pedido la moderadora de la mesa, la coordinadora, que pusiésemos un título a la intervención. A mí me ha venido bien, porque así como luego esto va a quedar escrito, pues digo, pues ya tengo el título, porque poco más. Y yo lo había titulado lo que os quiero contar, que perdonad, va a bajar mucho el nivel porque ni la he escrito, es mucho más terrenal, es mucho más territorial, es mucho más doméstica lo que yo quiero plantear desde mi experiencia. Y lo que os quiero contar lo marco en el siguiente título: la accesibilidad poética y poliédrica de la biblioteca, poder, valor y fragilidad. No pretendía hacer un relato con esto, si acaso una frase un poco rimada. ¿Os habéis fijado que el título de las jornadas rima? ¿Viver, leer?
y hay mucho poeta aquí, me atrevo, esto es una osadía, porque luego va a haber recital poético, pero he querido hacer si acaso una frase rimada con el título, que contiene parte de lo que me gustaría decir. Voy a hablar desde la biblioteca pública, que es lo que conozco y donde trabajo. Me ha gustado mucho muchas cosas, pero esta mañana Nadia decía, manifestaba que el acceso a la lectura para ella lo significaba todo. Yo creo que la biblioteca para el acceso, si no lo significa todo, significa muchísimo. La biblioteca pública es, y lo adelanto ya, y creemos, estamos convencidas, compañeras bibliotecas que están aquí, la biblioteca pública es la garante de los derechos a la lectura, el derecho a la lectura de todas las personas. Tú te has centrado en clave de mujer y otras ciudadanías marginadas, relegadas, pero la biblioteca pública es una institución de proximidad, a la vez que es universal, porque se dirige a todas las personas. Y no le vamos a poner sin las trabas de ningún tipo, porque para eso ya tenemos los manifiestos de la UNESCO, que recientemente además ha sido reeditado. A mí me gustaría destacar que la biblioteca es esencial a muchos niveles y la accesibilidad para ella lo es. Por eso voy a buscar una persona esencial. Vosotros habéis citado escritoras, escritores. Para las bibliotecas públicas, una persona esencial y que creo que manifestó la esencia de la accesibilidad en la biblioteca pública es María Moliner, que además está ligada, y no poco, a estas tierras. María Moliner, en tres frases, dice realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de accesibilidad en la biblioteca pública. Ella escribió en aquel plan de bibliotecas en 1937, plan que no ha sido superado por ningún intento que ahora creemos que estamos haciendo, mapas de lectura, bibliotecas, y no ha sido superado. Y ella decía que hay que aspirar a un sistema tal que permita que cualquier persona en cualquier lugar pueda disponer de cualquier libro que le interese. Eso es la accesibilidad desde al menos el punto de vista de la biblioteca. Y de la biblioteca yo la quería recitar o decir en poética, porque las palabras relato, narración, voces, las estoy empleando mucho, pero en bibliotecas nos gusta hablar de poética. Porque además hay, y estos son escritores latinoamericanos que tienen una forma de narrar la profesión mucho más bella que nosotros, y lo dicen tan bonito cuando manifiestan que la poética de las bibliotecas es su política. La poética, no voy a hacer poesía, tranquilo Mario, no te voy a quitar nada, o sea, yo no me atrevería yo, pero es verdad que las bibliotecas con su actividad, con su esencia, con su ser, hacen poesía ciudadana, hacen ese servicio que sabéis que es imprescindible. Y son instituciones que tienen un enorme valor y tienen un enorme poder. Poder, para quien lo sepa utilizar bien, que deberían ser los poderes públicos. Cuando los poderes públicos, instituciones u otro tipo saben utilizar en el sentido gestionar las bibliotecas y la incluyen en sus agendas políticas, Navarra está teniendo la suerte de hace unos años, tenemos la suerte de que, bueno, la suerte, tenemos un trabajo previo en el que hemos conseguido que las bibliotecas formen parte de la agenda política y estén en los discursos de nuestros gestores, y esto se nota de cara a una mejor gestión. No es que tengamos recursos para presumir, pero yo diría que no estamos pasando una mala época como lamentablemente vivís en este mismo territorio, sin irnos más lejos. Y las bibliotecas tienen un enorme valor, sobre todo para la gente. Y me voy a meter en tu terreno, Alicia, lo siento, en el de los datos. Tenemos datos que demuestran, números, que demuestran que las bibliotecas son muy bien valoradas por la ciudadanía. Hace unos años en Navarra se hizo, que lo propuso nuestra María José, el Ministerio de Cultura entonces quiso hacer un estudio sobre el valor socioeconómico de las bibliotecas. Se creó toda una metodología en la que participaron asociaciones profesionales como FESAVID, y buscó un territorio piloto, y Navarra siempre para adelante, esto es una jota, pero Navarra siempre levantamos la mano, e hicieron el estudio en Navarra, y se demostró, con datos y con narrativa, que sí, ciudadana, cómo las bibliotecas valoran, la ciudadanía valora las bibliotecas. La palabra imprescindible, tenía un peso en aquellas expresiones enorme. Entonces, con una institución tan poderosa, creo que para nosotras, y lo vais a compartir, deberemos tener que tener la capacidad de los profesionales de llevar a cabo unas políticas bibliotecarias que se ajusten a esa política pública.
Y intentando hablar de accesibilidad, porque podríamos hacer uno o dos másteres aquí tranquilamente y nosotras, yo me parece que es un tema tan amplio, el de la accesibilidad en las bibliotecas públicas, que puede tener muchas miradas, que son las que yo he querido calificar como poliédricas. Es una mirada poliédrica la que voy a intentar poner sobre la mesa. Tú le llamabas subtemas, yo le he querido llamar, he querido intentar hacer también, sigo osadamente como una trovadora, quiero hacer un decálogo a dos voces. Y en 10 palabras deciros lo que en las bibliotecas queremos que sea la accesibilidad para toda esa ciudadanía. En la biblioteca pública la accesibilidad es accesibilidad de la comunidad y del territorio, en su sentido más amplio. Es una accesibilidad personal y colectiva, de esto ya se ha hablado. Es una accesibilidad a la cultura local y al saber universal. Es una accesibilidad al pasado y también al presente. No me atrevo a decir al futuro, esto ya que lo haga la inteligencia artificial. Y es una accesibilidad física y es una accesibilidad virtual, llamémosle también digital. Y además es una accesibilidad sin barreras y sin barrotes. Te contaré cómo las bibliotecas trabajan con los centros penitenciarios. Estos también son esa ciudadanía que tú has citado, que no es que no quieran leer, es que están, no pueden ir a las bibliotecas. Tienen unos barrotes, ¿no? Entonces, vamos con las bibliotecas a las centros penitenciarios, a las prisiones. Y además de no tener barreras y no tener barrotes, esta accesibilidad debe entenderse con mentes abiertas y espíritu libre, o sea, casi nada. En definitiva, yo creo que creemos en las bibliotecas que la biblioteca pública es un instrumento esencial de accesibilidad, pero es frágil. Yo asocio y hace tiempo la palabra fragilidad a la biblioteca, pero entenderla no como debilidad. Es una fragilidad que a su vez es fortaleza. De hecho, con el episodio de censura que os citaré, lo plasmamos en una revista y la titulamos así, La fragilidad de la biblioteca pública. Porque todo este potencial, todo este valor, y se ha citado aquí, es tan peligroso poner cerca de cada ciudadano. En Navarra hay 100 bibliotecas. ¿Cuántas bibliotecas hay en Valencia? Vale. Están cerca de la gente. Es tan peligroso este instrumento que es cualquier poder prepotente y malentendiendo esa capacidad de mando, las ataca. Por lo tanto, son frágiles. Y esto además va como historia, va a ciclos. Con lo cual, no os hablarás más espacio tú de la censura, pero yo me quedaría con que lo que os decía al principio, la biblioteca es una institución garante de derechos. Voy a cerrar brevemente este binomio poético que me he inventado. A ver, la biblioteca es desde luego una institución de proximidad. En España, creo que hay, si no me equivoco, igual Laura o María José se acuerdan, creo que hay 4.679 bibliotecas públicas. Pues fijaos, la Segunda República, y no es casual, que la vuelvo a citar, creó 5.200. Estamos todavía lejos de aquel impulso tan todo. Es una institución que está en la puerta de los ciudadanos, de las gentes, y queremos que siga estando y cada vez más. Y a donde no llegamos, llegamos con servicios móviles. Y este está siendo ahora mismo en este país, y no viene de ahora. Las bibliotecas móviles, los bibliobuses, vienen de principios del siglo pasado y también fueron un elemento fundamental en momentos de guerra. Los bibliobuses del frente, yo estoy segura, este ya ha sido un pueblo que nos contaba el alcalde, ya ha sido un pueblo de guerra, pueblo de batallas, seguro que aquí no anduvieron lejos. El bibliobús se ha demostrado, y esto en el medio rural, aunque tu pueblo es grande. Sí. Su pueblo tiene 12.000 habitantes. Pero bueno, en el medio rural, los bibliobuses o cualquier forma de llegar con la lectura en Navarra, los caseríos. En Navarra hay una experiencia que además la vamos a duplicar este año porque hemos conseguido introducir la política bibliotecaria en la agenda política y en los presupuestos de este año tenemos dinero para comprar 2 vehículos, tenemos otros 2. Esta pequeña despegue de flota se va a producir en 3 años. La próxima va a ser pedir un mecánico en la plantilla de bibliotecas, porque con 4 coches va a ser un poco difícil. Entonces, la experiencia que tienen desde una biblioteca de 300 habitantes, esto sí es medio rural, en el Pirineo Navarro, que además está tan frontera con Francia que pasa a Francia. Somos un proyecto europeo. Antes de todos los fondos, éramos ya un proyecto europeo. La biblioteca de Aurisberry, de Espinal, pasa con un coche que le compró el gobierno 18 años después de ir con el suyo propio. Tuvimos ese detalle. Dijimos, bueno, ya está bien que gasten su coche, compramos uno, bien colorido, lo conocéis, quien se mueve en nuestro ámbito,
porque es una experiencia muy, muy reveladora, estimulante y que tiene muchos más matices que el bibliotecario. Bueno, pues Mari va con el coche caserío a caserío y desde una población de 300 habitantes hace llegar libros y a veces más cosas, ya que pues pasa por la farmacia y me subes no sé qué, lleva más cosas a 4.000 personas que viven en cuatro valles y ella tiene rutas. El Bibliobús, Navarra tiene 100 bibliotecas, que son muchas para nuestro territorio, pero había un sector que no tenía bibliotecas, no tenía ningún servicio de lectura, y también su ciudadanía. Y alguien diría, y también pagan impuestos, sí, también, pero aunque no pagasen impuestos, porque hay gente que no paga impuestos porque no tiene ciudadanía, que no les hemos dado, esto que nos contaba esta mañana la compañera, que me impresiona mucho, de la Cruz Roja, la abogada, a esta gente, igual es el 3% de la población navarra, bueno, pues tiene un servicio de Bibliobús que cada 15 días pues va a su localidad. Ya conocéis el servicio. La Bosca ha vuelto. Sí, ha vuelto, sí. No se ha enterado. Va a esas localidades y tienen. Y voy a poner aquí en valor una cuestión que no quiero crear polémica. La biblioteca hace fomento de la lectura con continuidad. Hay muchos intentos y muchas propuestas de fomento de la lectura. Muchas. Bienvenidas sean todas, bien premiadas sean todas y todas sirven, pero la biblioteca tiene ese importante factor que es continuidad. Cada 15 días, el coche, que este es un poquito más grande, tiene 900 libros y llega a cada población y no solo lleva ese fondo, sino el que somos potencialmente capaces de aportarle, el resto de bibliotecas, porque aquí colectivizamos las colecciones. El hecho de ser una red nos permite compartir las colecciones de manera que exponencialmente son una biblioteca por 100. Y hay un instrumento en bibliotecas que es otra herramienta de poder de la lectura, que es el préstamo interbibliotecario. No tenemos que comprar todas las obras de ella, por ejemplo. Esto es fácil. Sino, pues, comprar alguna. En su caso es una tontería porque son cualquier libro que quiera leer mucha gente lo compramos en todas las bibliotecas. Pero me entendéis. Entonces, el préstamo interbibliotecario es una herramienta que nos da más capacidad de llegar a toda esa ciudadanía. La biblioteca tiene pues accesibilidad territorial y de proximidad. Y lo que te decía, a través de un convenio con el Ministerio de Interior, que nos costó ni os cuento, somos capaces de llevar cada año, ya llevamos 3 años, libros nuevos, porque hay mucha tentación de llevar los libros que no quieres a bibliotecas o a un sitio. Libros nuevos que eligen las personas internas. Y es muy curioso los libros que nos piden y les compramos. Y además la biblioteca ha entrado con esos fondos de libros y con actividades. Y una de las más chulas, y luego hablaremos de la lectura colectiva, y son los clubes de lectura, y lo habéis citado. Y las ilustradoras que hay por aquí os va a encantar saber que el club de lectura de la cárcel de Pamplona se hace con álbumes ilustrados. ¿Por qué? Porque son unos libros de una belleza plástica que la conocéis mejor que yo, aunque soy una apasionada de ellos. Yo os lo juro que a la Bosca cometo un mosquicidio. Hombre, es que tú, no te cortes. No me dejo, es que no tengo paletilla, yo soy de paletilla. No te cortes. Bueno, pues que sepáis que el corredor de los libros, que es como se llama el club, está basado en cuentos, en historias de breve duración, pero que se pueden leer en el momento, pero que son capaces de sacar sentimientos, opiniones, con una facilidad, por su brevedad y por su plasticidad, mucho más inmediatas que un libro más largo, ¿no? Hay una accesibilidad desde las bibliotecas que es personal y colectiva. Aquí me ha gustado mucho cuando hablabais del acto de leer y de la actividad de la lectura. Lo has plasmado, o sea, es esto. Las bibliotecas siempre, bueno, ofrecen lectura en su esencia. Y fijaos, Laura y Alicia, no sé si vengo pensando que se nos está olvidando. Cuando hablamos, y no la nombramos, la lectura, cuando hablamos de bibliotecas, cuando hablamos de nuevos equipamientos, hace unos días ha habido una jornada fabulosa que ha organizado una asociación profesional, ALDE, hablábamos de cómo construir las nuevas bibliotecas y espacios para reuniones, espacios para la consulta, pero no acabamos de decir, y vamos a hacer espacios para leer, solo para leer. Está implícito, o sea, en todas las bibliotecas hay sillones, hay lo que sea. Pero igual hay que incorporarlo nuevamente cuando definimos cómo queremos los espacios bibliotecarios, igual hay que decir lo que somos, esencias de lectura. Entonces, esa es la lectura individual. La lectura colectiva la habéis puesto en valor varias veces, pero yo
aquí vendría a poner muy en grandes letras los clubes de lectura. También tenemos datos, y vuelvo a avisarte el terreno, Alicia, pero esta vez no le va a importar, porque es su estudio. En Navarra hizo un estudio, y esto, si hay bibliotecarios, aparte de eso que conozco, por favor, es importantísimo analizar nuestras realidades. Hicimos un estudio, que lo dirigieron, lo hizo Alicia, con nuestra gente y con los clubs, sobre el impacto de los clubes de lectura más allá de la propia lectura. Y es revelador de cómo son reuniones, son eventos, son hechos, no sé qué palabra le define, porque a veces la lingüística tampoco ve, que van mucho más allá de la lectura y van mucho más allá de la socialización y van contra otros elementos que tiene nuestra sociedad, que es la soledad. Cuando le contamos a la consejera de Asuntos Sociales, le decía la de Cultura, esto es política. Pero qué bien estamos ahí también. Oye, han hecho un estudio que demuestra, dice la consejera de Asuntos Sociales, oye, esto es importantísimo para nuestro trabajo. Pues claro que sí. Esto no se materializó, pero trabajaremos en ello. Es tan importante y tan poderosa la lectura en modo grupal, colectivo, que ha traspasado la propia biblioteca. Ahora mismo me han citado dos ejemplos en los que no tenemos nada que ver, en principio, en clubes de lectura, de cómo el hecho de leer y su potencialidad lo van a utilizar en una exposición museística con un fotógrafo navarro, con Carlos Cánovas, que es un premio Príncipe de Viana, para mostrar su obra en territorio. También estamos... allí la palabra territorio está totalmente integrada, bueno, allí en más sitios, en la política pública. Van a hacer un club de lectura con la obra de Cánovas al hilo de su exposición en el pueblo. Hay un programa maravilloso también del medio rural que se llama Landarte, que es arte en el medio rural, arte en el agro, que va a hacer un club de lectura. ¿Está contigo? Es tremendo, es que es muy pesada. Con 5 libros. La cuestión es esta, cómo este hecho, que son los clubes de lectura, ha traspasado la propia circunscripción de la biblioteca y es tenido en cuenta por otros agentes culturales o, en este caso, culturales. También os diría, decía que es una accesibilidad al pasado y al presente, y la del pasado, al presente está claro. La del pasado me parece fundamental, porque aquí hay muchos, estáis, gente que trabaja en el mundo de la edición, quiere un matamoscas. Directamente. O un lenguaje que ella entienda. Está claro que el mío no. Es muy pesada. Es muy pesada. Bueno, me acabo de perder. Estaba yo en la Valdorba o... El pasado. Que hay, estáis gente, personas del mundo de la edición. ¿La has casado? Voy a liquidarla. ¿Qué pasa con la cantidad de libros? Y en este momento me pasa siempre con los infantiles, que se descatalogan, que no están en ningún sitio, que las editoriales los retiráis, que no se venden. Están en las bibliotecas. La biblioteca es el último refugio del libro. No hace falta que sea un incunable del siglo XVI. Es que buscar un libro ahora mismo de Coquinos, pues es imposible. Solo están las bibliotecas. Con lo cual, la accesibilidad a ese valor, a esa creación del pasado y no tan pasado, está en las bibliotecas. Ahí estamos para cumplir con ese cometido. Es una accesibilidad también a la cultura local y al saber universal. ¿Cultura local en qué sentido? En que, bueno, al menos en mi tierra hay una explosión de creatividad local, hay una asociación de escritores y escritoras, hay cantidad de gente que escribe, que no tiene la posibilidad de tener escaparates ni siquiera en las librerías de la ciudad, que no está en las revistas, que no está en los más leídos ni en ningún ranking. ¿Dónde está? En las bibliotecas de su comunidad. Con ellos hacemos actividades. Acaba de celebrar la Feria del Libro, como en tantos sitios, además de Madrid. Porque de Madrid ya lo sabemos. Pues las bibliotecas de Navarra han hecho una actividad, 10 bibliotecas, porque trabajamos por grupos, 10 bibliotecas han llevado a 22 escritoras y escritores navarros a charlar entre ellos. Estos sí que hacían una conversación a dos voces, no la mía, en las bibliotecas. Entonces, Navarra ha escuchado voces de sus creadoras y de creadores. Os hablaba también, y en ese sentido yo destacaría que la biblioteca es prescriptora. Ahí tenemos un enorme poder. Decíais, ¿qué recomendamos? Quien ha ido, igual habéis ido o no, pero el mayor riesgo no, el mayor reto de una bibliotecaria es, dame un libro como para mí. Eso,
Eso es mucho peor que el derecho. Un libro como para mí. Y dices, oh, Dios mío. Pero sabes que del acierto de ese si aciertas ahí, has ganado un lector. Y esa persona ya tiene esa herramienta que tú le vas a ir dando. Entonces, la labor de mediación que tenemos en las bibliotecas, no sé si de prescriptores, pero sí de... Ya lo decía Ortega y Gasset, somos un filtro para lo bueno y para lo malo. Ahí tenemos un enorme poder también. Y yo creo que casi por ir terminando, tenemos también el poder de la accesibilidad física que se da en nuestras bibliotecas, pero no solo en las bibliotecas que entendéis como muros, sino cuando vamos a un escaparate, cuando vamos a la piscina, cuando vamos al mercadillo. Ese salir de la biblioteca y llevar los libros donde está la gente, eso se llama derecho de lectura. Bueno, yo lo entiendo así. Y también en recientemente tenemos el poder de la lectura virtual, digital. Pero no solo la que podemos tener en plataformas electrónicas, que bienvenidas sean, pero sobre todo, ya que Carmen Cuartero le va a encantar, porque estas herramientas están demostrándole a la gente que se puede leer respetando los derechos. Es un poquito más complicado que robar. Esto siempre ha sido así. Pagar impuestos es mucho más difícil que robar. Entonces, eBiblio es una plataforma que te ofrece, y con mucha cantidad y mucha calidad, y aquí pongo en valor la inversión que ha hecho el Ministerio en compra de libros y también las comunidades, se puede leer en digital, y quien lo quiera que lo haga, y además hacerlo de manera respetando los derechos. Más allá de la legalidad, no, porque es ley. Y porque además, quien escribís, quienes dibujáis, quienes ilustráis, tenéis ese derecho a que sea reconocido. Y además, porque el mundo digital no solamente acerca a los libros modernos, y tampoco los del siglo XVI. Yo he tenido estos último mes dos digitalizaciones en Navarra de patrimonio, pero cercano. Es la digitalización de una revista de una localidad, La Voz de la Merindad, que es un pueblo de Navarra, Tafalla. Esto a la gente del pueblo, pues, es un valor cultural, patrimonial, histórico. La digitalización de unas obras que en todas, bueno, por lo menos ahí en el norte, hubo un tiempo en que las diputaciones hicieron una cosa que llamaron cuadernos de cultura popular, con muy buena intención. Eran unos cuadernitos, no sé si aquí en vuestra tierra, unos cuadernitos pequeños con temas diversísimos, que ahora no están actualizados, pero la historia del libro de Navarra es la misma. O sea, no ha variado, era un libro que lo usamos para las oposiciones. Se ha digitalizado los 272, que ha sido muy complejo el tema de derechos de autor, también lo he de decir, pero ha sido que esto es otra manera de acercar ese valor cultural a la gente. O sea, no le podemos dejar los folletos, pero ya los tienen disponibles. La biblioteca tiene también esa capacidad de accesibilidad virtual. Y todo este poder, que veis que es mucho, aunque lo haya contado no con tanta poesía como vuestros escritos, es muy frágil, como os decía, enormemente frágil. ¿Por qué? Nos lo explicarás mejor. Solo os voy a contar brevemente qué nos pasó en Navarra, hace el año 2009. Y a veces, no sé, puede ser debate, yo pienso que a veces la censura, la injerencia, no solo por causas políticas o porque no sabemos entender al que parece diferente, yo no me siento diferente de nadie y tengo cierta condición, sino por la propia prepotencia humana. Hay gente que se cree que porque tiene un poder, porque tiene un cargo, porque tiene un sillón, es porque lo digo yo. Porque lo digo yo es una de las mayores estupideces del mundo. Pero esto, quienes trabajamos en bibliotecas, sabemos que hay concejales muy dados a decir y compras la enciclopedia del mar en mi pueblo, que tenemos el mar en Irún, era nuestro. Pero eso queda a los guipuzcoanos. ¿Para qué queremos una enciclopedia del mar que costó un dineral? Pues porque lo quiso un concejal. Es así de triste. Pero lo que pasó allí, y se asemeja demasiado a lo que estoy viendo que está pasando, es que dos ayuntamientos decidieron que no se compraban dos periódicos, Garay y Berria. Berria porque está solo en euskera. Mira tú, qué hermosa maravilla que hay un periódico en euskera. Para todas las... En Navarra el euskera es lengua oficial. O sea, no es que lo hablan los de al lado. Es más, es la cuna del euskera. Eso no se nos debe olvidar. Y Gara, que es un periódico que sigue existiendo, es un periódico que tiene una tendencia política, y quien quiere lo lee y quien no, como otros periódicos que tienen tendencia política. Y entonces estaba de presidenta de la Asociación de Bibliotecarios, y de verdad montamos un follón a todos los niveles, de parlamento, de ayuntamientos, de encarteladas, de prensa, de ministerio, de todo. Perdimos la batalla,
porque es así. David siempre perdió contra Goliat. Pero ganamos el prestigio de Navarra, nadie se atreve ahora a decir que compran las bibliotecas. No se atreven. Estos días ha habido un intento de... Y le dije, oye, mira qué está pasando en Valencia. Aquí vamos directamente a la prensa, ¿eh? Uh-huh. Y se paró. Entonces, creo, bueno, no sé, me parece que la situación... allí no la recondujimos, los periódicos no se compraron, pero de verdad que la gente, los profesionales, nos sentimos con poder, aunque perdimos. Si las batallas tienen eso, que a veces se pierden, pero se ganan. Y me gustaría terminar por contaros esta pequeña historia. Hicimos entre lo que hicimos, fue un manifiesto muy colorista que se tituló Bibliotecas públicas para todas las personas cuando todas somos todas. Y os voy a leer una frase para terminar mi intervención, que me debió pasar más que la mosca. Las bibliotecas no rechazan. Las bibliotecas están hechas de un tejido inusual, un tejido no comerciable, no ideológico, un tejido que se expande, un tejido no censor. Ahí radica su grandeza, su permeabilidad y su infinita capacidad. Yo añado, ahí radica su valor y su poder de acceso y de derechos. Muchas gracias. Ya siento... No quería interrumpirla porque veía que estabais todos tan a gusto escuchándola. Yo era la primera, que digo, bueno, vamos a disfrutar. Y la mosca. Y la mosca, que era su fan número uno. Bueno, voy a presentaros a la siguiente ponente, a María Victoria, pero ella me ha dicho que la llamemos Vicky, ¿no? Sí. Porque es el nombre con el que todo el mundo la llama. A Vicky Molina, cuando le pregunté, ¿cómo quieres que te presente? Ella me dijo, Puri, mi profesión es agricultora, yo me dedico a la agricultura. Y después me dijo, soy madre, creadora de versos e intento dar voz a las mujeres invisibilizadas de los pueblos pequeños. Me parece una presentación tan bonita que mira que he presentado a gente en congresos, pero esta me parece preciosa, ¿no? Definirte como madre, creadora de versos aficionada. Me ponía entre corchetes como diciéndome, no soy poeta. Y esto de dar voz a las mujeres invisibilizadas en el mundo rural. Y luego me decía, me declaro feminista, activista por la igualdad en un mundo totalmente masculinizado. Sí, totalmente. 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 Y el título es precioso también, el título que ella ha puesto a su intervención, La mujer rural, derecho a la lectura, accesibilidad a la lectura en el mundo rural como medio de empoderamiento. O sea, otra vez el poder a través de la lectura y el poder para las mujeres. Adelante. Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Y un placer escucharte, Asu. Yo he aprendido muchísimo y seguro que voy a aprender muchísimo aquí en esta mesa. Quiero dar las gracias al Ministerio de Cultura por acordarse de las mujeres rurales. Y bueno, yo la verdad es que estoy un poco emocionada, de verdad, de estar aquí con todos vosotros, que sabéis tanto de literatura y que a mí me gustaría saber tanto. Me preguntan muchas veces, ¿cuál es tu sueño? Y yo digo, ir a la universidad y poder estudiar. La semana pasada estuve con mi hija en un congreso. Aquí aprender, a estudiar, lo que queráis, además, o sea, sin un privilegio. Pero es que además a ese congreso asistió el decano de la universidad, estoy hablando de Murcia, me lo presentaron y lo cogí del brazo y se lo dije. Le dije, mire usted, hay que decirle a estos jóvenes el privilegio que tienen. Porque es que tienen que saberlo, porque muchas veces no lo valoran, no se lo decimos. Y él me decía, tiene usted razón. O sea, hay que hacer congreso para contarle a los estudiantes el privilegio que tienen, la suerte que tienen, porque yo le dije a mi padre, quiero estudiar, y mi padre me dijo, no hay dinero para estudiar. Uh-huh. A pesar de eso, yo hice bachiller, me considero una persona afortunada, hice bachiller en mi época, hice COU en mi época, y hice también delineación, yo en mi profesión soy delineante, y todo eso fue trabajando los veranos, trabajando los fines de semana, en el campo como podía. Pero claro, ya llegó un momento que no podía seguir estudiando más. En fin, bueno, corto porque si no... En fin, lo que quería decir, muchísimas gracias por invitar a las mujeres rurales, ¿vale? Yo vengo en representación de FADEMUR y no sé si conocéis a FADEMUR, y para aquellas personas que no conozcan lo que es FADEMUR, pues yo voy a empezar mi ponencia definiendo qué es lo que es FADEMUR, qué es a lo que nos dedicamos y qué es lo que pretendemos, ¿no? Somos una federación de asociaciones de mujeres rurales, una organización progresista y feminista
en la que participan miles de mujeres que viven dispersas por buena parte de nuestro territorio rural. Mujeres comprometidas que compartimos un objetivo, conquistar la igualdad entre mujeres y hombres y el progreso de nuestros pueblos. Eso es fundamental. Y la lectura aquí en este tema es fundamental. Yo creo firmemente que para que podamos ser iguales en todos los territorios, ya no digo igualdad de hombres y mujeres, sino iguales en todos los territorios, tenemos que tener acceso a la lectura. Si no tenemos acceso a la lectura, nunca jamás podremos ser iguales. Por lo tanto, es importantísimo las bibliotecas en el medio rural. Fademur está en 15 comunidades autónomas, incluyendo Islas Baleares y las Islas Canarias. Somos una entidad declarada de interés pública que pertenece al tercer sector de acción social y actualmente estamos constituidas por más de 170 asociaciones de mujeres y representamos a unas 55.000 mujeres rurales que trabajan y viven en ese medio rural. Las mujeres de Fadimur vivimos y existimos al lado del patrimonio que se configura en el entorno rural. Nosotras somos parte de ese patrimonio vivo, referido a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidas por las comunidades de generación en generación. Las mujeres rurales trabajamos y vivimos íntimamente ligadas al patrimonio o al entorno rural. Algunas veces el patrimonio nos condiciona a nosotras y otras veces somos nosotras las que vamos moldeando y transformando ese territorio rural. Porque nuestra identidad está en nuestras manos. Las mujeres rurales tenemos unas manos fuertes y rudas, es cierto, trabajamos la tierra. Porque tenemos jornadas laborales hechas de agua, tierra y sol. Y eso se nota cuando nos dan la mano, o cuando nos miran las manos, o cuando nos miran la cara y saben que estamos a pleno sol, desde que sale hasta que se pone prácticamente. La España rural donde trabajamos, la agricultura y la ganadería, pero también donde las mujeres emprendemos, innovamos, educamos, cultivamos y cultivamos alimentos a la vez que igualdad. O sea, yo tengo una explotación agrícola que es de 3 hectáreas, yo soy productora de nectarina y yo estoy allí trabajando con mis trabajadores cuando los tengo, pero a la misma vez también estoy enseñándoles o diciéndoles, oye, y a las mujeres, oye, esto, oye, que somos iguales, oye, que no te pueden decir nada. Y estoy como un poco educándolas también en esa igualdad. Conocemos y practicamos formas de agricultura y ganadería que han cuidado y cuidan del medio ambiente. Muchas veces ahora pues, se oye mucho de que si la economía es circular, que hay que cuidar el medio ambiente. Las mujeres rurales toda la vida hemos estado cuidando, reciclando, transformando la ropa de uno para el otro, en fin, de eso sabemos un poco. Conocemos palabras, expresiones, refranes típicas de nuestros pueblos, que se mantienen vivos gracias a nosotras. Conocemos las propiedades curativas de las plantas, sabemos descifrar las nubes e interpretar los vientos y los cielos. Sabemos hacer jabón a partir del aceite usado, sabemos hacer encajes, tejer, coser y bordar. Sabemos la historia de nuestros pueblos, sus costumbres, sus tradiciones. Sabemos, y creo que es lo más importante, transmitir toda esa sabiduría. Para mí, personalmente, siempre ha sido muy importante que mis hijos conocieran la historia de su pueblo, la historia de su familia, que supieran de dónde vienen, a qué se dedicaban sus abuelos, sus abuelas, qué hacían. Creo que eso es fundamental. Y las mujeres rurales, creo que eso lo llevamos en vena y creo que lo transmitimos y creo que, en fin, que intentamos por lo menos que sea así, ¿no?, transmitirlo. Fademur nace para llamar la atención sobre lo que algunos llaman la España vaciada, que a nosotros no nos gusta especialmente esa palabra, porque no está vacía. O sea, vemos personas. podemos decir que está algo despoblada, pero no vacía. A nosotros esa expresión, la verdad es que no nos gusta. Y para dar a las mujeres que habitan estas tierras el lugar y el protagonismo que le corresponde. Durante décadas se han atendido las necesidades de las mujeres. Durante décadas no se han atendido las necesidades de las mujeres rurales, que por otra parte no es nada extraordinario porque las mujeres rurales hemos estado invisibilizadas. O sea, nosotras trabajábamos de sol a sol en la ganadería, en la agricultura, pero no era trabajo, era ayuda. ¿Ayudabas a quién? Al marido. No cotizabas a la seguridad social, no teníamos independencia económica, teníamos que estar pidiéndole
Luego llegaba la hora de jubilarnos y como no habíamos cotizado tampoco teníamos esa jubilación, con lo cual cada vez éramos más pobres. O sea, éramos pobres durante nuestra vida laboral y cuando nos jubilamos pues también éramos pobres. Trabajar y vivir dignamente con un empleo que nos permita ser independientes económicamente y unos servicios públicos suficientes es lo único que siempre hemos pedido las mujeres rurales, porque a veces vivir en los pueblos se hace muy difícil, se hace muy cuesta arriba. Yo el otro día, por ejemplo, por poner un ejemplo, iba por la autovía allí en Murcia, iba a la capital, como decimos en los pueblos, y el coche me dejó tirar. Y bueno, vinieron a recogerlo y tal, y estaba con una chica yo arreglando el papeleo y tal, ya en la ciudad, y eran ya, pues era tarde, era ya las 8:30, 9 de la noche, y yo pues se me ocurrió, hice un comentario y dije, madre mía, ni siquiera sé qué voy a cenar esta noche. Y ella me contestó, no pasa nada, pide un globo. Digo, ¿un globo? Digo, donde yo vivo no hay globo. Dice, bueno, una pizza. Digo, no, tampoco llega la pizza. O sea, es que tenemos un concepto que pensamos que todo es la ciudad y que en los pueblos lo tenemos todo, y no es así. O sea, no es tan fácil como en una ciudad. Oye, tráeme una pizza o tráeme no sé qué. No, yo vivo en un campo y allí ni hay globo, ni telepizza, ni nada que se le parezca. Entonces, muchas veces la única opción que tenemos es marcharnos del pueblo. Nosotras desde FADEMUR tenemos un estudio, que se lo comentaba Puri antes, un estudio que se llama La huida ilustrada, sobre todo de las mujeres, porque nosotras pensamos y creemos y estamos seguras que la despoblación empieza cuando las mujeres nos vamos de los pueblos. Se llama La huida ilustrada, me parece que, bueno, no sé si lo he dicho, de las mujeres. Si nos vamos las mujeres, nos vamos nuestros hijos, nuestros padres. O sea, no se va una sola persona, sino que se van varias personas. Si no tenemos servicios, si yo no tengo servicios para que mi hijo pueda, un autobús para que pueda ir a la universidad, si no tengo dónde llevarlo a extraescolares, a que aprenda inglés, a que mejore, unas clases particulares de lo que le haga falta, y en la ciudad lo tiene, pues me lo planteo. Me lo planteo si no tengo todo eso, si me voy al pueblo, por mucho que me guste el pueblo. Entonces, pues, era una opción, pero las mujeres rurales no queremos irnos de los pueblos porque estamos enamoradas de nuestros pueblos. Nos encantan y ahí estamos, muchas veces aguantamos, estamos en nuestra jornada laboral, después somos taxistas y llevamos al crío a este sitio, al otro sitio, luego hay que llevar al padre, al médico, al otro pueblo, en fin, hacemos de muchísimas cosas en el pueblo, pero nos quedamos y gracias a eso pues se van manteniendo y esa España vaciada que dicen, pues va siendo quizá un poco menos vaciada, ¿no? Y se va haciendo notar, FADEMUR nace también siendo consciente de esta realidad que tenemos las mujeres y así organizamos nuestro trabajo alrededor de tres ejes. La interlocución entre las administraciones, la reivindicación y la participación en los foros en los que se toman decisiones que nos afectan. ¿Por qué? Porque éramos invisibles en el trabajo, pero también somos invisibles en los ayuntamientos, en los consejos rectores de las cooperativas, en fin, donde yo vengo de Murcia y allí las cooperativas agrarias son hombres. Solamente hay un 4% de mujeres que sean gerentes de cooperativas. Pero es que en los consejos rectores no llegamos ni al 1%. O sea, está totalmente masculinizado aquello. Entonces, pues ahí también intentamos entrar. Intentamos que en los ayuntamientos, que a veces es muy difícil cuando hay elecciones municipales, que las mujeres se presenten y que estén en las listas, cuesta muchísimo trabajo, pero tenemos que estar. Las mujeres rurales hacemos un esfuerzo y tenemos que estar ahí. Pensamos que a lo mejor no estamos preparadas y nos vamos preparando por el camino. O sea, yo también estuve de concejal en mi pueblo, me presenté, salí en la oposición, no estábamos gobernando, y era una de mis dudas. Decía, quizás no estoy a la altura, pero es que vas aprendiendo por el camino. Y ahora tenemos la facilidad de que podemos encontrar muchísimas cosas, o sea, lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, pues, tenemos que estar ahí, porque donde se tomen decisiones, si no hay mujeres, serán decisiones que beneficien a los hombres. Por lo tanto, hay que estar donde se toman las decisiones, para que también podamos decidir nosotras y también nos beneficien a nosotras, ¿vale? Ejercemos la interlocución y por eso trasladamos al Ministerio de Cultura que mime la cultura en el medio rural, como vehículo de transformación y fortalecimiento social, que es lo que hablaba antes también. Así. El rural es pequeño en persona, pero enorme en territorio.
Esta dispersión nos lleva a tener una sociedad rural frágil, con muchas necesidades de volver a conectar y a trabajar. Con proyectos comunes que nos refuercen y que nos ilusionen. Es fundamental construir espacios comunes en los que coincidir, convivir, en los que imaginar y acordar. La cultura es un gran vehículo para fortalecer el músculo social, para que podamos quedarnos y desarrollarnos en nuestros pueblos. Trabajamos también en visibilizar la realidad de las mujeres, reconectando el mundo urbano con el rural, rompiendo estereotipos que están muy arraigados en el imaginario colectivo sobre quiénes somos y qué hacemos en nuestros territorios. O sea, cuando es que nosotras no hemos dado cuenta que cuando a veces dices soy una mujer rural, y cuando tú dices soy una mujer rural, en la mente parece que ya nos imaginamos una mujer que, en fin, que no sabe, que no tiene conocimiento, que va vestida así de mala forma, no sé, un tipo de mujer. Entonces, eso no es así. O sea, las mujeres, igual que en la ciudad, en los pueblos también estamos preparadas, también tenemos conocimiento y también somos profesionales. O sea, yo digo que, y me gusta decirlo, que soy profesional de mi profesión, de la agricultura. Aquí hay profesionales de muchos ámbitos jurídicos, de la administración, escritores, ¿vale? Y tenemos que poner en valor nosotras como ganaderas y como agricultoras que también somos profesionales de lo nuestro. Y aquí la cultura, la lectura desempeña un papel estratégico. Ponerse en la piel de una mujer rural puede ser la mejor manera de cerrar esa brecha que existe y de reincorporarse o de reencontrarse con el campo de hoy. Hay que decir que el paro femenino en el medio rural es el mucho más alto que la ciudad, está en un 12,9%. Y que España es el quinto país donde las mujeres están menos presentes, o sea, trabajan menos en el medio rural. Además, ponemos en marcha desde FADEMUR proyectos y programas que responden a las demandas de nuestras compañeras en el territorio. Tenemos una lanzadera de emprendedoras que se llama Ruraltivity, que acompaña a las mujeres que quieren poner en marcha su negocio. Lo hace allí donde no llega nada ni nadie. El 60% de los proyectos nacen en municipios de menos de 5.000 habitantes. En este proyecto tenemos compañeras con emprendimientos culturales que están arrancando y transformando sus comarcas. Y os voy a decir algún ejemplo. Tenemos actrices que enseñan a actuar a peques y a mayores. En los pueblos tenemos como grupos de teatro, se están creando grupos de teatro, y bueno, ellos le enseñan y le enseñan a cómo actuar, a cómo hacerlo, y si, hay muchísima unión entre los críos, ¿no? Y ves cómo se implican y cómo no se pierde ni un ensayo. En fin, yo creo que eso también hay que valorarlo y darle las gracias a estas compañeras actrices. Tenemos compañeras que mezclan la producción agroalimentaria y el territorio con la música e impulsan festivales y conciertos en parajes maravillosos. Tenemos, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de una compañera que vive de un pueblo de Murcia que se llama Bulla. Ella tiene una bodega y tiene la viña, y ella cuando llega la primavera, entre la viña, organiza cenas y es fantástico. Es maravilloso cenar allí a la luz de la luna. Luego también tenemos en la comarca Encieza, tenemos la floración del melocotón, que si alguien no la conoce yo le invito a que vaya a ver la floración del melocotón porque es fantástica, es maravillosa. Y también tenemos pues muchas mujeres que su finca pues la ponen para que puedan visitarla y que a raíz de ahí pues también salen actos culturales y en fin hacen conciertos, hacen exposiciones y también enriquece mucho culturalmente. Tenemos compañeras que enseñan y aprovechan el patrimonio de su entorno para un proyecto cultural. Y aquí tengo que hablar de Benizarte. Benizar es una pedanía porque en Murcia, aunque mi pueblo, yo digo, tiene 12.000 y pico habitantes, nosotros allí en Murcia hablamos de pedanía. O sea, hay un núcleo del pueblo, que igual ahí somos unos 8.000 y pico habitantes, y entonces salen como así, como setas alrededor, que son núcleos de habitantes, nosotros llamamos pedanía. Ellos pertenecen al mismo pueblo, pero hay incluso algunos que están hasta 15 kilómetros de distancia de lo que es el centro del pueblo. Ahí utilizamos mucho los bibliobús. Entonces, Benizar es una pedanía de una población, de un pueblo de allí de Murcia que se llama Moratalla,
y llevan ya 3 años. Es un pueblo precioso, precioso, está en la montaña, es pura montaña, está ya lindando con Castilla-La Mancha, y ahí utilizan las calles del pueblo, utilizan y hacen exposiciones de arte, de pintura, hacen, se recita poesía, hay música, un día se dedica a eso y está teniendo muchísimo éxito, lo hacen los propios vecinos de allí, lo organizan todo, todo, o sea, absolutamente todo lo hacen ellos, lo decoran, todo, limpian las calles, pintan, todo lo hacen ellos. Y es precioso, también este año se hace el 3 de agosto y también, pues si alguien está por allí, por Murcia y quiere acercarse, se lo recomiendo porque es precioso. 3 minutos. Ah, 3 minutos, vale, vale. Bueno, también tenemos, entonces acelero, que quedan 3 minutos. Compañeras que escriben novelas y poesía o cualquier otro género literario que también tenemos. Tenemos compañeras que hacen literatura en la calle y que visitan colegios y que hacen textos para que los niños incitarlos a la lectura. Tenemos también compañeras pedagogas que desarrollan proyectos sociales y culturales, que tenía un ejemplo, pero bueno, lo dejo ahí. Y desde el punto de vista de fomento de la lectura, el reto principal es construir espacios comunes que sirvan de lugar de encuentro para pequeños y mayores, para mujeres y hombres. La cultura es determinante en la construcción de ese músculo social que tenemos tan menguado en muchas zonas de España, de la España despoblada, porque la cultura revive, cura heridas y nos ayuda a avanzar, construyendo comunidad. Necesitamos convertir los pueblos en lugares amables, donde quedarse y construir proyectos de vida. Necesitamos independencia económica y servicios, por supuesto, pero también espacios de encuentro en los que nos podamos reunir, compartir y reflexionar. La cultura que nos ayuda a vivir y a convivir. Tenemos otros proyectos, como lo voy a decir por encima, el Plan Allen, desde FADEMUR, que es para digitalizarnos, para que podamos utilizar las nuevas tecnologías. Tenemos otro, un proyecto que se llama Cultivando Igualdad, porque solamente voy a dar un dato. El año pasado 52 mujeres fueron asesinadas por violencia de género y 17 fueron en pueblos que tenían menos de 3.000 habitantes. FADEMUR Vuela, que estamos haciendo pilotas de dron, cuidándonos por un futuro mejor. Todos estos son proyectos que FADEMUR está desarrollando en los territorios. Y una caravana cultural de las mujeres rurales, que empezó en Lugo y que poco a poco va recorriendo España. Yo ya voy a terminar, porque esto lo iba a desarrollar un poco más, pero bueno, en otro momento quizá, o después, en el desarrollo de la mesa. Y yo solamente pues decir que si visitáis un pueblo y llegáis a la plaza del pueblo y ahí hay una mujer sentada, acercarse a ella y preguntarle. Porque las mujeres de los pueblos somos las que sabemos la historia del pueblo, sabemos cuál es la cultura, cuál es la tradición, os van a decir las rutas para que visitéis, os van a decir lo mejor que hay en el pueblo. Así que si encontréis a una mujer por el pueblo o se la encontréis caminando, pararla y preguntarle, que seguro, seguro que vais a conocer el pueblo. Y además lo hacen con amor y hacia su pueblo y hacia sus gentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicky. Vamos a dar un giro a la mesa. Nos vamos del mundo rural en clave femenina al mundo de la censura de la libertad artística de la mano de Víctor, o sea que es un cambio radical. Bueno, Víctor Vázquez es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Tiene muchas publicaciones, rescato una de las últimas, sobre la libertad de expresión y el discurso del odio, se titula. Porque él desde hace años está trabajando en una línea de investigación muy interesante, que es la de la libertad de expresión en la sociedad digital, y con una especial atención en la libertad artística, y creo que de todo esto va a hablarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, al Ayuntamiento de Viver, a la Dirección General del Libro y a Fernando. Además, quería decir que para mí venir a Viver es venir al mundo de Fernando, y le estoy mirando ahora que un hombre bello con porte mediterráneo entre columnas, es como si he venido a tu villa de Adriano, una cosa así, donde cuidas tú tus árboles frutales y demás, como si hubiese descubierto un secreto. Y la verdad es que es muy difícil hacer las cosas que hace Fernando. Hay que tener un carisma, una sensibilidad muy especial y luego una capacidad de convocatoria que tienen generalmente las buenas personas en el sentido bueno de la palabra. Y me hace mucha ilusión estar aquí en una mesa que me impone mucho. Por una cosa que ha dicho antes Belén, lo de la reflexión tiene que ir de la mano de la acción.
Yo, como no soy un hombre de acción y estoy al lado de dos mujeres que reflexionan y que tienen acción, cosa de la que yo carezco, pues me siento muy pequeño y muy teórico, con lo cual a estas horas de la noche pues intentaré no ser demasiado aburrido o intrascendente. En el único ámbito donde yo tengo un poco de acción es, desgraciadamente, en la universidad, porque bueno, pues doy clase, hago lo que puedo y me trato con alumnos. Y creo que es un sentimiento bastante común, y ya se ha dicho antes, que detectamos. A mí me gusta mucho dar clase en primero, y de hecho hicimos un pequeño proyecto sobre esto, que los alumnos sucesivamente van cada año acumulando déficits de capacidad lectora. Es decir, les cuesta mucho más enfrentarse a los textos a los alumnos que han entrado este año en primero que lo que les costaba a los mismos alumnos hace 10 años. Creo que es una realidad que no solo constatamos los profesores, sino que se constatan los estudios que hay científicos sobre esta cuestión. El famoso informe PIRLS, que se publica el último del año 2023, donde España sale bastante mal parada. Es decir, la comprensión lectora de los alumnos españoles en primaria es bastante deficitaria, por debajo de la media de la Unión Europea, por debajo de la OCDE, y hemos perdido en el último año unos 5 o 6 puntos, bueno, desde que se hizo el último estudio, ¿no? Y esto interpela, terminaré hablando de censura, lo prometo, pero interpela a otro derecho que creo que cuando yo leía estos datos tendríamos que reflexionar al hilo del derecho a la lectura, que podríamos decir que no es el derecho a acceso a la lectura, que es el derecho de acceso a la comprensión de la lectura. Y esto nos obliga a mirarnos con sinceridad como comunidad política. Yo creo que las políticas educativas españolas, ahora insistiré cuál creo que es el motivo, han pecado de gran insinceridad. Por eso a mí me ha resultado muy satisfactorio escuchar a Beatriz hablar de Plan Bolonia en términos estrictos. Ha sido un fracaso el Plan Bolonia, y sobre todo ha sido un fracaso desde un punto de vista puramente materialista de igualdad de oportunidades. Ha repercutido muy a favor de las universidades privadas y de los alumnos con más recursos, ¿no? Se vive, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del derecho, la diferencia entre las posibilidades que tenía un licenciado en derecho antes a las que tiene un graduado en derecho ahora, sin su máster, bien sufragado familiarmente, son muchas, ¿no? Dentro de esta idea de intentarnos ver con un poco de sinceridad y yendo a lo que yo creo que es el encaje previo del derecho a la lectura cuando hablamos de menores, tendríamos que ir al derecho a la educación como derecho constitucional. En el derecho a la educación, cuando se toma una decisión a nivel constitucional sobre qué educación creemos, suele haber una disyuntiva entre tres tradiciones. Una tradición que podríamos decir que se remonta a la idea platónica del Estado familiar, que luego es una tradición que recupera la Revolución Francesa a través de Rousseau y que Francia siempre ha encarnado, que parte de la idea de que una comunidad política tiene unos valores comunes, ¿no? Un patrimonio ideológico intelectual que ha de normalizar, ¿no?, al alumnado para darle un estatus de ciudadanía. Tenemos que educarnos todos en aquello que Rousseau decía: el derecho a votar implica el deber de educarme, en un sentido sustantivo, ¿no? Otra tradición, que es probablemente la tradición que más ha incidido en España, es la tradición católica, que bebe mucho del padre Tomás de Aquino y que parte de que el derecho es un derecho de la familia a educar a los hijos. No sería un Estado familiar, sino un Estado de familias, que también en la tradición protestante es muy fuerte, de ahí todas esas escuelas de élite que conocemos de Reino Unido. Locke también lo fundamentó como un derecho natural del padre a educar al hijo. Y luego habría una tradición que es una tradición liberal, ¿no?, que hablaría del libre desarrollo de la personalidad como último objetivo, ¿no?, de la educación. Un juez norteamericano, en una sentencia que lleva a cabo un voto particular frente al homeschooling, frente a los menonitas que querían educar a sus hijos en casa, decían: usted le priva al niño de educarse como un maestro en su propio destino. Me parece una idea muy bonita. Una filósofa norteamericana que admiro mucho, que ahora es embajadora de Estados Unidos en Alemania, que es Amy Goodman, tiene un ensayo en el que precisamente se llama La educación democrática. Dice que un buen sistema educativo es el que consigue enfrentarse, hacer una síntesis de estas tres tradiciones:
llegar a un punto de encuentro que sirva para que varias generaciones, ¿no?, pues se eduquen sustantivamente en un marco de consenso sobre qué educación queremos. Bien, yo creo que mirando a España, además de constatar lo primero, que no tenemos buenos resultados, no solo en comprensión lectora, me ha interesado mucho la ponencia de la mañana cuando se hablaba de la transmisión oral. Se ha perdido mucho, se constata en oralidad. En el momento previo de aprender la escritura y la lectura, los niños se expresan preoralmente porque ya hay una incidencia muy grande de las pantallas, ¿no? Ahí hay un libro que esta mañana me ha recordado mucho a cosas que se han dicho de Pepe Bergamín, que está bien citarlo porque era el gran amigo de Max Haub, que se llama La decadencia del analfabetismo, en el que pone el dedo en la importancia de esa educación oral analfameta, en la cual el niño construye su subjetividad y es capaz de expresarla como un relato, ¿no? Y también se ha perdido ahí, ¿no? Es decir, que hay unos déficits. Pero es que además yo creo que España se podría caracterizar en su sistema educativo por ser un país que no ha encontrado un equilibrio entre estos tres polos, en estas tradiciones. No tenemos una ley educativa que haya sido consensuada y además, creo que es algo bastante significativo, las grandes discusiones sobre la educación en España se ven focalizadas por el hecho de la disyuntiva entre el Estado familiar, educación concertada, o el Estado de familias, educación para la ciudadanía, teniendo muy poco protagonismo cuestiones como la comprensión lectora, que me parece que son absolutamente inherentes al derecho a la educación o al derecho a leer, que también ha teorizado Fernando. Con un elemento que tampoco podemos obviar, una brecha de género cada vez más significativa. La comprensión lectora de las mujeres es 5 o 6 puntos superior a la de los hombres en cuarto de primaria. Y el fracaso escolar de los hombres es muy superior al de las mujeres en todos los índices, porque está muy vinculado también a la forma, a la falta de capacidad comprensiva en la lectura. Y podríamos hacer, eso sería ya hipotético, probablemente ciertas derivas ideológicas o cierto radicalismo que también está muy presente en los hombres, habría que reflexionar hasta qué punto está vinculado a ese fracaso escolar, aunque esto necesitaría mucha discusión por delante. En ese sentido, yo creo que si hablamos de derecho a la lectura jurídicamente, es absolutamente indispensable plantearnos la necesidad de mejorar estos datos. No solo por una cuestión de que el derecho a la educación es un deber constitucional, y por lo tanto hay una exigencia muy fuerte respecto al Estado, que no puede dar la espalda a esta realidad, sino que muchos de los fenómenos que aquí se analizan, el mundo editorial, las bibliotecas, tienen una dependencia muy fuerte de la existencia de futuros lectores, ¿no? Pero no solo eso. Yo creo, y aquí traería a colación el problema de lo digital, que hay otro dato que es bastante significativo, que es, tomando en consideración, ahora han salido 1000 estudios, la orientación ideológica de las personas que tienen ahora entre 20 y 35 años, que es una franja de edad donde por primera vez se asume con naturalidad que puedan existir regímenes no democráticos, no liberales, que sean mejores que el régimen en el que vivimos y donde, por lo tanto, no se da un valor, ¿no?, verdaderamente meritorio al marco de convivencia en el que nosotros nos hemos constituido. Y digo por qué creo que esto es importante. Porque es una generación, no, ahí podríamos decir dos generaciones. Uno, que han sido objeto de políticas de educación para la ciudadanía que no han dado lugar a ciudadanos más tolerantes, abiertos. Yo, por lo menos, me encuentro un perfil muy reaccionario en las aulas. En segundo, que antes no me encontraba. Y en segundo lugar, son generaciones ya nativas digitales. Nativas digitales. Donde el espacio de socialización, se acabó la fiesta, Albise, ha sido un espacio de socialización muy segmentado, donde tú te has educado ideológicamente, no en un mundo donde convives con gente que piensa distinto a ti y aprendes
a leer, que hay otras posibilidades de entender lo bueno y lo justo, sino que te encuentras en espacios que reafirman mucho tus prejuicios previos. Cuando hablabais en la mesa anterior de la utopía digital, pues creo que ahí hay un ensayo que para mí fue muy chocante leerlo en su día, probablemente el jurista más citado del mundo, que es Sunstein, que decía, ojo, porque lo que nos empiezan a decir los psicólogos sociales es que hay una falta de capacidad para comprender el subtexto, el contexto, el mensaje de los nativos digitales muy elevada y una tendencia muy fuerte a reafirmar sus propios sesgos, sus propios prejuicios en estos espacios. Con lo cual, dejó de ser más relativistas y abiertos, nos encontramos con una ciudadanía que es lo contrario, que es una ciudadanía mucho más radical, mucho más con mucha más carencia para entender las razones ajenas. Y creo que es sobre la base de este diagnóstico donde la comprensión lectora ocupa un lugar absolutamente central, el derecho a la comprensión lectora, no solo por todo lo que aquí se ha dicho, porque es una forma de realizar al individuo, de que alcance, ¿no?, unas posibilidades de entendimiento de sí mismo y de la realidad muy fuertes, sino porque es una emergencia democrática. Es decir, el que existan alumnos que puedan enfrentarse a textos complejos y que se puedan educar al margen de un mundo digital que tiene perversiones que ya son muy evidentes y que se enfrenten, decía Fernando esta mañana, no se puede caer en la beatería del libro. Es decir, ha habido sociedades muy cultas, muy autoritarias. Pero también Ellen Hunt, la gran historiadora de los derechos humanos, explica muy bien que es muy difícil tener conciencia de, y que fue muy difícil, que se generara una conciencia común de la individualidad, de la autonomía, al margen de lo que fue el surgimiento de la novela, de lo que fue de Richardson con Clarissa o lo que fue el boom editorial de Rousseau con la nueva, con Eloísa. Es decir, la lectura exigente y la lectura de la ficción, que es una lectura cada vez más exigente para los jóvenes, es algo que está muy vinculado a la empatía y a la conciencia de cuál tiene que ser su ámbito de autonomía y su ámbito de ejercicio de los derechos. Y además, otra cosa, en un sentido ya muy republicano, a la capacidad para entender realidades ajenas. Por lo tanto, yo creo que el derecho a la comprensión lectora, el deber de las instituciones de garantizar la comprensión lectora, es un derecho radicalmente democrático, y que no nos podemos engañar más a nosotros mismos. Todos los países han bajado en comprensión lectora, he estado viendo esta mañana el índice, salvo Irlanda, creo, que ha tenido una política extraordinaria en este ámbito, han bajado, pero han bajado Alemania 10, 12 puntos, Francia 13 puntos, es decir, es un diagnóstico bastante común. ¿Qué tiene que ver esto con la cancelación? Se preguntarán ustedes, ¿no? Claro, yo lo de la cancelación, si es censura o no es censura, el problema que tenemos los juristas, que somos muy cerriles, y nos creemos que nuestros conceptos jurídicos tienen que servir para describir las realidades sociales. Nosotros llamamos censura una cosa muy pequeña, que es que haya, la censura que tenemos en mente es la censura franquista, que haya un señor que le pasen un libro antes de que sea publicado y diga, pase sin lo tachado. Pero es muy pobre, porque claro, hay fenómenos de censura que se escapan a ese concepto jurídico y que probablemente sean los más perniciosos. Entre otros, lo que podemos llamar la cultura de la cancelación. Que eso está muy vinculada, desde mi punto de vista, mi modesta opinión, precisamente a estas esferas digitales de gran reafirmación de tus propios sesgos. Y después, a una idea que creo que es muy nociva, que es la de encontrar en nuestros propios sentimientos un fundamento jurídico para prohibir la opinión ajena. Es decir, en tanto esto me ofende, yo entiendo que hay un artículo en el Código Penal, y si no lo buscaré, que tiene que ponerle fin. ¿Por qué? Porque sentimentalmente yo me he visto afectado por esta información. La idea de que tenemos un derecho a silenciar. ¿Por qué se construye socialmente esta idea de que tenemos un derecho a silenciar? Porque nos movemos en espacios en que cuando yo digo esto es una vergüenza, dicen esto es una vergüenza, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Y dice, todo el mundo piensa que esto es una vergüenza, lo vamos a prohibir. Y además el mundo digital nos permite articular estrategias para silenciar a terceros que antes no se podían articular tan fácilmente.
Porque tú condenar al ostracismo a alguien a través de un buen uso de las herramientas digitales es algo que ahora se puede hacer. Ahora bien, y ya terminando, y me ha resultado en ese sentido muy, 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 muy estimulante el ejemplo que has puesto del el ayuntamiento, sería un consejero que se niega a comprar el periódico de una determinada ideología. Claro, el concepto de censura es pobre, pero existe el concepto de censura. Y entonces, yo creo, y ahora le comentaré un caso que existe en Andalucía, yo creo que eso es un caso de, no sé si de censura, pero sí de arbitrariedad por parte de la administración. Es decir, porque tú no es... hay políticas culturales y obviamente cuando hay una administración de izquierdas llevará a cabo una política cultural con un sesgo ideológico porque tienen legitimidad democrática para hacerlo. Y no se le puede exigir a un gobierno de un determinado color que lleve la misma o que una política cultural neutral o la misma que llevaba el antecesor de un color distinto. Pero las bibliotecas lo que fomentan es el derecho de los ciudadanos a la lectura y acceder a la cultura. Y obviamente las bibliotecas no pueden comprarlo todo porque no tienen recursos ilimitados, pero tú no puedes usar como criterio que la ideología de este señor en un pueblo donde habla euskera, tanto por ciento de la población, no me guste, por eso no compro tu periódico. Creo que ahí hay elementos muy fuertes para atacar ese tipo de políticas que estamos viendo. Y otra, han estado a punto, no se han tomado medidas cautelares todavía, pero me... ¿Esto es mío? Ah, es que suena igual que el mío, por eso me he equivocado. No es el mío, ¿no? Bien. Es el mío. Pero creo que se van a tomar por como esto no va a salir de Euroasia, pero lo que me han contado lo verán probablemente los periódicos. En Andalucía, una asociación que se caracteriza por su litigiosidad moral se dedica a ir por las bibliotecas para ver si determinados libros de educación sexual están ubicados en la sección infantil, ¿no? Claro, solicitando que se eliminen o que prácticamente sean inencontrables por encima del criterio de los directores de la biblioteca, etcétera, etcétera. Pero además solicitan medidas cautelares al entender que hay un peligro, un periculum in mora, es decir, es que mire usted, como un niño toque eso, vete tú a saber. Claro. Sí, 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 sí. Bueno. Por ejemplo, yo creo que esa es la frontera entre una política cultural y decisiones completamente arbitrarias, porque en último término la decisión de acceder a ese tipo de libros, los padres y de los niños, no depende ni mucho menos de la administración. Entonces lo que estás promoviendo es el acceso a la educación, el acceso a la cultura. En ese sentido, sí, frente a ese tipo de censura de la que has hablado, sí que creo que hay un margen importante todavía para reflexionar. Y luego, por último, yo les recomiendo mucho, hay una escritora estadounidense, Emma Green, que lleva mucho tiempo siguiendo un movimiento, ella publica artículos muy largos, muy explicativos sobre esta cuestión en el New Yorker, un movimiento educativo norteamericano que se llama Classic Education, volver como una educación clásica, que empezaron siendo colegios privados muy elitistas, y que centraban sus esfuerzos en dos cosas que habían sido muy denostadas. Darle mucha importancia a la memoria en los primeros años de aprendizaje, a memorizar poesías de los clásicos, y en segundo lugar, a que los alumnos tuvieran conocimiento de un canon, o sea, Shakespeare, Homero, los básicos, pero que tuvieran, y también dicen de grandes conocimientos de álgebra. Es una cosa que hasta los 10, 12 años. Claro, y fue colegios que fueron muy tachados de elitistas. Este explica muy bien, esta mujer, que no es precisamente sospechosa de no ser progresista, cómo los efectos en la autoestima de los alumnos y en la comprensión lectora de los alumnos eran formidables. Y que cuando se experimentó con este modelo en zonas fronterizas con el Bronx, ¿no?, con el Harlem, muchos padres quisieron probarlo y que no solo en eso, sino el nivel de ansiedad, de depresión, porque da mucha autoestima ese conocimiento y la capacidad que tú tienes para enfrentarse a lo que se considera difícil y clásico. Entonces, yo creo, y con esto terminaría, que por lo menos, ya que tenemos los datos que tenemos, sería una reflexión que tendríamos que abordar. Y ya está, ya se acabó. Estupendo.
Bueno, Víctor ha abierto un montón de vías de debate, ¿verdad?, de temas sugerentes. Tenemos 5 minutos para, si queréis comentar, preguntar a alguno de los ponentes. ¿Le apetece a alguien tomar la palabra? Adelante. Bueno, lo que has escrito en la estructura de esta comarca, pues se ha visto que está ocurriendo exactamente lo que tú has descrito a nivel de España y a nivel de Europa. Entonces, aquí en esta comarca también sabemos que es lo que está sucediendo. En las escuelas ha bajado el nivel, por ejemplo, en un test que antes estaba en 7,5, la media de todo el colegio ahora está en 4, en los últimos 5 o 6 años. Evidentemente, todos sabemos que las pantallas están teniendo un efecto muy fuerte sobre todo esto, que la lectura en casa no existe y que, bueno, lo que me ha gustado ha sido que al menos hay un punto de luz en lo que tú has contado de estos colegios americanos, ¿no? Es decir, vamos a ver si mejoramos la autoestima de los alumnos y de ese modo podemos hacer que se sientan con ganas de llegar a una comprensión lectora, que es lo que tenemos que tener. Y el tema de la oralidad en las escuelas, pues se abandonó hace mucho tiempo, sí existió, no sé si llegó a existir, ¿no? Entonces es otro tema que también ayuda el hecho de poder construir un mensaje oral, permite que se pueda construir un mensaje escrito y también que se pueda mejorar mucho la comprensión. Entonces, bueno, pues ya darte las gracias porque realmente has definido perfectamente lo que está pasando y lo que están analizando ahora mismo maestros, inspectores y demás, tratando de mejorar eso, el enorme problema que tenemos con la comprensión. No, sí, estoy todo de acuerdo. ¿Usted es profesor? Era profesor. Bueno, sí. Interesado por él. Yo por añadir a lo que habéis contado tanto Asun como, no recuerdo tu nombre, Vicky, en el estudio de los clubes de lectura que hicimos en Navarra, con el tema de nosotras íbamos a buscar desarrollo personal y cohesión social, ¿no?, de inicio, porque eran las dimensiones que pensábamos que teníamos, pero nos encontramos muchas más cosas. Y en cuanto a las mujeres, nos encontramos que la participación de las mujeres en los clubes de lectura, las mujeres que participan en los clubes de lectura son muchísimo más diversas que los hombres. Sí. Todo rango educativo, toda procedencia, todo. Y esto nos parecía también interesante porque además los clubes de lectura se presentan como no solo accesibilidad a la lectura, sino accesibilidad a la vida cultural, ¿no? Porque amplían accesibilidad a otras oportunidades culturales, ¿no? Yo creo que en ese punto, solo ampliar lo que decía Asun, también tenemos que mirar la lectura como esa accesibilidad a otras dimensiones, no solo la educativa, que obviamente es muy clara, pero la participación en la vida cultural, el emprendimiento, y ahí, por ejemplo, en el tema mujeres y lectura se veía clarísimo. ¿Alguien más quiere añadir algo? Dos manos. Muchísimas gracias a los tres. Yo quería también preguntar, yo creo que en la capacidad de comprensión por culpa de las redes, se debe también a que no ejercita la necesidad que los medios tradicionales tenían de ver diversas fuentes o de ver fuentes más largas y tener que leerlas con detenimiento para sacar una conclusión. Eso hacía ejercitar las neuronas, ¿no?, como en el gimnasio. Creo que ahora las redes sociales y la inteligencia artificial lo que hace es que busquemos, o que los jóvenes sobre todo busquen, la síntesis. Es decir, la inteligencia, uno ya va a ChatGPT para que te resuma un determinado ámbito, antes tú al menos ibas a las diferentes, aunque fuese en Wikipedia o aunque fuese en fuentes electrónicas, no estoy demonizando exclusivamente las fuentes electrónicas, pero te tenías varias o la que te gustaba, ¿no?, y de ello sacabas tus conclusiones, estabas ejercitando un poco la capacidad de comprender las fuentes, de poder contrastarlas. Ahora ya es que hasta El País te hace El País Express, en el que todo te lo sintetiza en una sola frase que no, o sea, que la entiendes enseguida porque es tan breve, tan corta, el diálogo que se produce incluso en la red X, en Twitter, es todo breve, corto, sintético, no te da tiempo a reflexionar nada.
Entonces, no tienes que comprender nada porque la frase es tan corta que ya la entiendes. Entonces, eso al final creo que también no solamente son los medios, sino es cómo los utilizamos y cómo incluso esa inteligencia artificial yo creo que tal vez puede estar cercenando desde la base, ¿no? La capacidad que tiene nuestra mente de crear, de crecer y de profundizar en opiniones diversas al encontrarse con el mensaje exclusivo, corto y breve, que parece que es lo que nos lleva. Mira, pero ahí, Charo, bueno, ahí, Charo, claro, pero la capacidad de la escuela es brutal frente a esa realidad. Son desde los 3 años hasta, mínimo, hasta los 16 años, muchas horas al día. Es decir, que el muro que tú puedes imponer frente a eso es muy fuerte. Es decir, luego llegarán a casa, los niños tendrán más o menos pantalla. Pero la herramienta es tremenda y aparte, yo creo que precisamente en una realidad como la que has descrito, la importancia republicana de la escuela es mucho mayor, muchísimo mayor. Porque yo reconozco que tengo un prejuicio, como ustedes habrán notado, hacia la idea de que en la escuela se tienen que transmitir valores, porque yo hice la tesis sobre la laicidad del Estado, me lo creí cuando vi los manuales de educación para la ciudadanía, que dependiendo del manual, los valores eran mundo diferentes. Yo creo que por ejemplo, en la Francia se acabaron con la educación para la ciudadanía porque vieron que era muy difícil implementarla de una manera mínimamente valiosa, pero esa función de las escuelas sigue siendo absolutamente irreemplazable. Irreemplazable. Y pueden hacerlo. Por eso me parece tan importante poner el foco en ella. ¿Había otra mano por allá detrás? ¿Tú, no? ¿Pasáis el micro, por favor? Vale. Yo estoy convencida totalmente que las escuelas es una baza imprescindible para que se llegue a tener derecho a la lectura, a entender esa lectura que están haciendo, a tener la comprensión oral y la expresión oral, que hace muchos años no viene de ahora. Esto viene ya, como ha comentado antes el profesor, hace unos 25 años, a esos jóvenes que él tiene ahora en las aulas de primero, no tienen el nivel mental que tenían hace 14 ni 15 años. Lo podemos ver en la universidad, en la secundaria y en la primaria. Yo, por todo lo que he oído a ustedes aquí maravillosamente y a la mesa anterior, llego a la conclusión que es imprescindible cambiar las leyes de educación ya, urgentemente, para que todo esto mejore. Gracias. Vale. No, primero agradecer estos espacios porque las personas que vivimos en la ruralidad, yo vivo en el Alto Palancia, agradecemos mucho esto y especialmente que tengamos invitadas como Vicky y como la otra compañera. El rol de FADEMUR, yo he tenido la suerte, soy profesora y he tenido la suerte de formar parte de las docentes que hacen el trabajo con mujeres rurales. Y creo que estos espacios son súper importantes, no por nada, pero si nos damos cuenta, una mujer rural para denunciar la violencia de género tarda en promedio 20 años, sí. Mientras que en la ciudad son 8 años. Es generar espacios de encuentro donde ya no solamente tengamos el derecho a la lectura, sino el derecho a escucharnos, a hablar, a exponer, es indispensable. Entonces, creo súper importante reivindicar estos espacios en la ruralidad. Me gustaría invitar mucho más a personas de aquí, del territorio, a que podamos abrazar estos espacios, hacerlos nuestros, y sobre todo me parece súper interesante la forma en cómo han traído personas como Vicky del territorio a hablarnos en nuestro lenguaje, ¿no? Y también a traernos esta realidad tan importante como la lectura. El analfabetismo en las mujeres mayores es enorme y eso incrementa la violencia de género. Entonces, no desconozcamos esas realidades y el impacto que genera la lectura como transformador social cuando se hace también en círculos con mujeres. Entonces, creo indispensable abogar por eso. Creo también indispensable lo que comentó la compañera en la sesión pasada, la importancia de un lenguaje inclusivo, porque lo necesitamos. Y necesitamos reivindicar estos espacios y necesitamos reivindicar el rol de la mujer rural. Así que muchas gracias. Disculpa,
porfa. Es que estaban ellas primero hace ya rato. Ah, pues nada. ¿No? Pero... es por mantener un poco el orden de petición de palabra. ¿Se oye? Bueno, pues yo quisiera compartir una experiencia como docente. Bueno, primero muchas gracias, ¿no? Por... yo no tenía la oportunidad, porque estaba en el aula, de venir a lo largo de toda la mañana, pero me quedo un poco con la última parte del discurso. Y bueno, en relación a lo que decía el compañero Víctor, ¿no? Es cierto que, bueno, o apuntaba Manolo Torres, claro, la realidad que nos circunda es la que es. Y la comprensión, la expresión en torno a las letras, pues bueno, sí que se ha visto mermada, ¿no? Eso es cierto. De todas maneras, yo como docente sí que quisiera decir que, a ver, que hay que tener fe, ¿no? En nuestros alumnos. Yo paso muchas horas con ellos, me los estimo mucho. Entonces, ¿yo sabéis qué es lo que hago en el aula? Yo les leo. Yo me subo en la mesa y les leo, todos los días. Y os puedo asegurar, sí, les leo. Les leo novelas de todo tipo, Hemingway, Roald Dahl, todo. Les leo, porque creo en lo que estoy haciendo. Y os puedo asegurar que la magia, yo la veo en las caritas todos los días. Es decir, claro que queda mucho trabajo, claro que no podemos volver la vista atrás con lo que tenemos, ¿no? O sea, es decir, eso está claro, son retos, hay que saber filtrar, hay que saber cómo adecuar, pero sobre todo no hay que perder la fe en nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, quería compartiros que yo esa magia sí que la veo todos los días y claro que comprenden y claro que hay alumnos y alumnas excelentes y son nuestro futuro. Entonces, vamos a ver, también nosotros los docentes tenemos ese reto de adaptarnos, de comprendernos, de ver lo que ocurre, ¿no? Pero os puedo asegurar que yo me siento muy satisfecha a pesar de informes, etcétera, porque creo que es mi labor, ¿no? Si yo no creo, ellos no creen. Si yo no tengo fe, ellos no tendrán fe. Entonces, cada uno desde nuestros lugares hemos de saber adaptarnos a los tiempos que tenemos y cuidar a nuestro alumnado, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, simplemente era una reflexión, una humilde reflexión como docente, ¿no? Porque lo vivo. Yo vivo esa magia todos los días con mis chiquillos y bueno, creo que eso también existe. Y nada, simplemente pues compartirla con vosotros. Bueno, yo es una tontería lo que voy a decir, pero ha sido sobre todo a raíz de lo que has dicho, Víctor, ¿no? De los modelos educativos que no están funcionando. Y a mí me venía a la cabeza, siempre me viene a la cabeza el modelo de la institución libre de enseñanza. Y decía, yo creo que ese, me parece que sí funcionó, porque efectivamente la Edad de Plata, esa maravillosa Edad de Plata que tuvimos, fue el resultado de ese modelo. Entonces, sí que ha habido algún modelo a lo largo de la historia y dices, ¿por qué no volver a esa forma, ¿no? de pensar una educación desde el principio hasta el final y además completamente integral, como era la institución libre de enseñanza? Lo de las leyes de educación que decían, tendríamos que cambiar las leyes de educación, pero se cambian continuamente. Como decía Unamuno, es el tejer y destejer de Penélope, o sea que da igual. O sea, yo en eso sí que soy pesimista. Es decir, cada ministro vendrá y pondrá su ley, que probablemente siempre sea peor que la anterior. Y luego, por otro lado, sí que quería decir que, a pesar de todo, sí que veo que está habiendo un movimiento en los colegios, en la educación primaria, en la secundaria, de volver otra vez a un modelo de educación que prime la comprensión lectora a través del papel, del libro de papel. Lo estamos viendo en la televisión, pero es que yo lo estoy viendo en el colegio de mis hijos, lo estaba comentando a la hora de comer. Ya el año que viene vuelven a tener otra vez todos libros de papel. Que de alguna manera dices, ¿puede ser que sigan teniendo el mismo problema? Yo creo que no, que ya va a ser otra forma de estudiar, no como los 3 años anteriores que yo veía a mi hijo con la pantalla y sí, les hacían escribir bastante, pero aún así es muy... O sea, yo soy la primera que cuando me envían un correo, un email de estos largos, que hay muchos profesores que escriben emails muy largos, me lo imprimo porque soy incapaz de leerlo en la pantalla. Y ya no digamos lo que tengo que leer. O sea que, por un lado, sí que creo que hay una conciencia de que esto lo tenemos que arreglar porque, efectivamente, nuestros alumnos cada vez entienden menos y sintetizan, como has dicho, pero veo que sí que hay movimiento
despacito, pequeño quizá, pero bueno, hay que también ser un poco optimista. Ahora, en lo de las leyes de educación, olvidémonos. Mi pregunta tiene que ver con una cuestión que estaba comentando Víctor, relativa a rechazar o cancelar aquello que colisiona con tus sentimientos, ¿no? Si, que te reafirma y a la vez puede colisionar con tus sentimientos. Y en este alto consumo, en este negocio, porque es un negocio de las plataformas en clave de tu crime, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha alzado la voz, bueno, el caso Asunta, pero también la madre del niño Gabriel, ¿no? En relación a esa serie que se quiere realizar. Y la pregunta que te quiero hacer es si esa libertad creativa, o sea, ¿dónde encontramos el equilibrio? ¿Cómo ponderar los intereses en presencia? Si esa libertad creativa está por encima del derecho a no ser revictimizado, ¿no? Es decir, que dónde, ahí donde nos situamos, ¿no? ¿Dónde nos debemos situar? Porque yo creo que va más allá, ¿no? De esa voluntad de cancelar porque haya un sentimiento, porque en este caso creo que el sentimiento del que estamos hablando es de una clara y visible revictimización, ¿no? Y creo que eso hay que evitarlo. Pero bueno, me gustaría saber qué piensas. Gracias. Esto, bueno, lo que planteas, creo que eso sí que es un problema jurídico y son casos difíciles, ¿no? Porque ahí no hay un pacto de ficción, ahí no es que hayan creado una teleserie, no es que ahí hay una promesa al espectador de que va a haber una serie que refleje literalmente una tragedia muy cercana, muy muy cercana. Por ejemplo, en Francia sería mucho más difícil hacer una serie así que en España, porque las restricciones a la autoficción, a Carrère le han quitado párrafos del libro, a Houellebecq, al cineasta Desplechin, y para ese tipo de creaciones absolutamente apegadas a la realidad son mucho mayores. En España no, en España hay un canon muy generoso con la libertad de creación artística y se plantean estas cosas como problemas puramente éticos, pero porque nadie todavía los ha pleiteado. A ver, si tú, por ejemplo, la fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, ¿no? Que ahí hay una parte que es un reportaje y otra parte que es ficción, pero tú sabes muy bien la parte que es ficción de la que es reportaje. El pacto con el lector en cada una de las partes es distinto y muy claro. Si en la parte que Vargas Llosa y hace un reportaje histórico de lo que fue la dictadura dominicana y las tropelías de Trujillo y su cuadrilla, mete a personas reales y les imputa hechos, no digo que sean constitutivos de delito, sino que menoscaben su consideración social y tal, eso no se puede hacer. Porque el pacto que tú has hecho con el espectador o con el lector es que le vas a contar la verdad. Se aplicaría el canon de un reportaje. En lo que planteas es que directamente tú dices, yo voy a recrear, no me voy a permitir. Claro, pero ahí hay que valorar dos cosas. Lo reciente que puede ser. Segundo lugar, que no es que tú estés noticiándolo, no es ejercicio del derecho a la información. Y luego, claro, el ¿qué? No es un documental. Y luego, el propio derecho de la familia, el derecho a la memoria de la persona. Es decir, yo creo que jurídicamente sería complejo de resolver, no es tan fácil. Lo que pasa es que aquí no ha habido nunca una demanda sobre este tipo de series. Se han hecho todas, se han podido emitir sin problema. Si fuera un documental, un reportaje, no habría problema. Cuando el crimen de León o el de Asunta se hizo un reportaje. Eso es libertad de información, ahí no hay maneras y puedes atacarlo. Claro, ahí no hay problema. Aquí es distinto. Pero sí, pero me refiero que no hay una sentencia todavía, discúlpame, que no hay una sentencia. Entonces, yo no tengo tan claro que no se pueda restringir en este tipo de casos. Con medidas cautelares, no lo he visto. Vale. Bueno, yo lo siento mucho porque es interesantísimo todo lo que estamos hablando, pero me dicen que tenemos que cortar ya porque si no, no podemos pasar al recital poético. Yo quiero escuchar a Mario Obrero, a Ángels Gregori, o sea, me apetece mucho y creo que a todos vosotros también. Gracias por vuestra atención.